Bueno, vamos hablando de temas tuyos y vamos a ir hablando de la gente. No hay problema, no sé, por lo mejor ya traigo. Aquel maldito, aquel manito. ¿Quiere? No, aventaron. Aventé mi espina para ver si me comparte. Va, Pancho. Así es una mentira. ¿Y qué? Pues? Es que nosotros estamos dejando muchas cositas, las estamos dejando pasar. ¿Cómo? Por ejemplo. Yo no me acuerdo. Sí, pero yo no he entrenado todavía para ir al ring. ¿Quiere que le pase el tiempo? No, vea, hablemos de algo, ¿en serio? ¿Algún carro? Uh-huh. Darwin los dijo, va, que los iba a dar feriecita por dejar a Menchito con unos rastros de suelas de zapato aquí, aruñones, porque usted le va a pegar también, va. Uh-huh. Cachetada, porque le va a pegar usted también, va. Y va a tener estas señas de puños aquí, de donde yo le voy a dar aquí. ¿Dónde le va a pegar? No, me está para allá, porque me lo hemos dejado así, este. Y ahorita necesitamos, padre. No, está fácil, porque a Menchito no le vamos a ir así. Mencho, venga, para allá lo vamos a llevar, porque allá le vamos a poner una grande. No, mamada. Tampoco, él tampoco. Bueno, que le dejo el caso a usted mientras me va. No, yo este como sacar el sugelule. Ah, pues bien, ahí lo dejo a usted entonces, este. Va, el trabajito. El trámite. Es un trámite. Que ir entonces, porque si vamos dejando pasar la le puerta, vamos a ir a hablar, y como su boludo es un calderito, su puyo va a salir. Eso le dejo. Ahí viene el boludo. Ahí le vamos a meter una cuina a la grande. Una guayaba. Una guayaba. Vamos a meter una mentira para que él salga de la casa. Va a salir el boludo, lo vamos a invitar a echar una coca. Mm. Ay, vaya, le boludo, como un calderito. Ay, ve, para allá. O lo echamos unos traguitos, ¿eh? ¿Qué opinas? No. No, yo aguado, ya está no. Está curado, va. Está curado. Vamos, ya no. Es que no me acuerdo lo que hago, pues. No es lo serio, no me acuerdo de nada. Yo por eso le decía, porque no me acuerdo para aprovechar. ¿Y es que ahí cuando yo estaba bolo? No, así fue, lo voy a tirar, sí, voy a robar y no se va a cuando yo estaba bolo, hijo, a la mañana. Tráemelo para la casa. Entonces, así me decía, vamos. ¿Qué? Usted quería que hayan conectado y ese día había entrepado los de la unidad de salud. No me acuerdo, yo no sé. Sí, ya pues bien. Yo cuando desperté ya estaba ahí, pues, algo todo bañado. Como usted dice que va a ser, pero capaz que trajo camisa blanca él. ¿Por qué? Él le va a enchucar. Me la voy a quitar, pues. Mira, oígame. Esta, ve. Óigame, pues. Usted va a controlar ahorita la situación. Yo soy ahorita, pero, la cabeza. Pero menos mal que no es los ojos de esta operación, porque no, esos son los suyos. Va, yo mire, la mente y ustedes, mire, son los ojos. Vamos a ir, va, yo, porque yo le voy a dar barra. Pero a la hora de las horas el que le va a hablar es usted. No, por eso, ya, a ver si ese boludo le va a salir. Él lo vamos a sonsacar. Alguna mentira se lo va a ocurrir. Pero le vamos. Y después, mira, a cobrar. Y miren, ya unos 50 colimazos de zapa. Sí, yo siento con unos 100. Sienten a las mantazos. Ah, pero que vamos. 100 manteadas. Sí, unas 100 manteadas. 100 manteadas, la mano. Ya, eso ya como que compré el pan. Ah, pues mi. ¿Por aquí? ¿Ah? Bañado. No, como el bien, que andan bien tipito, pues. Sí, trabajando andado, pero ahorita me estoy a bañar. Ya, ahorita ya, ahorita ya tardear, vaya. Ya tardear. Mi
¿O qué? ¿O va a ir a trabajar? ¿O allá? No, ¿ropita ya, de cachar ya? Ah, ya, ahorita ya. ¿Ropita no de ya? ¿No hasta ver que va sale? ¿A matochear, va? No, tampoco, no, un conejo. También la cante. ¿Cómo que soy conejo? Sí, aquí. No, carnero, yo no me traje nada. Chico, ¿qué? ¿Qué rigería? Él es un martincito. Mira, yo ayer estaba por arriba y puchica, voy y hay un volado encantado. Y perita chulada. Yo puedo sacar de solo. Algo así es. Pero te claro, sobra. Yo no sé muy bien qué es, pero yo lo alumbré con la lámpara, está en una cueva y dice, mira qué brilla dentro. No era papel aluminio. Es que no ve cómo va a creer. ¿O será algún plástico? Brilla como la brilla. ¿Cómo la? Pero no sé si usted pues está dispuesto que tira. De ayudarme para meterme yo ahí. Ver entonces dice que usted se va a meter. Sí, es que está gondito y necesito que alguien me agarre ahí para. Por eso le preguntábamos si usted no va a trabajar hoy o va a salir. Porque anda el titito, yo, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, eso lo va a hacer. Y anda y como después. No puede andar uno todo sucio. ¿Qué va a decir? Es verdad, ¿qué va a decir la señora? Pues sí, que tiene todo devanado. Sí, no, pues. Vamos a ver entonces. ¿Y qué? Por ahí vamos, platicando siempre. Ahí le voy a ir terminando de declarar las cosas. Pasen, dele. Pasen ustedes, ¿y ustedes cuándo se entienden? Ya va a llegar. Ya va a ver. ¿Dónde? Ahí está, hombre. Por aquí, carnal. Es que usted no ha visto muy bien todavía. Usted no ha visto muy bien. ¿Qué es que ya no para allá? Tirarla. No, hombre, mira. Ay, déjala, sí, porque me la fue yo quizás viendo, alucinando que andaba ahí. Es que ya no había visto nada. Es que nosotros nos traíamos para algo. Necesitamos hacer algo. Entonces. Le vamos a dar una cosita ahí para que agarre experiencia. Espérame, le vamos a dar ahí como una devanada, pues por ahí algo así. Como una devanada. ¿Qué pasa, pues? No, estas son pero hormigas tienen. Se las vamos a botar yo. ¿Qué pasa? Como si le vamos a dar un escarmiento, es lo que decíamos. ¿Qué pasa? Un escarmientito le vamos a dar nomás, un escarmiento, chico, pero así uno mejor. No, pero espérate, mi chico, espérate. No, uno. Uno.
mismo tiempo para que agarres caliente. Tengo mucho para que agarres caliente. Menchito, ¿eh? Al rato nos vamos a echar unas sodas allí, una. Sí, hombre. Pero qué ejercicio, va. Este ejercicio es bueno. Ajá, muy bueno. Venimos corriendo desde allá lejos, va. Ajá. Se cansó, pues. ¿Y por qué cansó, pues? Ah, por venir allá aquí corriendo. Me cansé. Ay, qué puta. Ay, una sangre. Y ahí va otra vez bola. Y este hijo de Lule no pierde tiempo. Ay, pero era antes era como la muchacha, no como usted abrazando, cara de antes. ¿Quién está abrazando a usted? Ahora abrazando. Él se siente que es el que deja a una mujer en cara de el nombre tiene de Pancho. Pase para este lado. Una mujer en cada orilla. ¿Usted me quiere ser leña? Sí, pase para este lado. ¿Alguna otra cosita que quiere que le diga? Y pégale dos hinchazos. ¿Dos? ¿Con ese? Ah, con el cincho. ¿Por qué no te voy a hablar de pegármelo usted, pues? Ah, pues también no me gusta maltratar a los niños. Ay, sí. Con los ancianos, no tuvo valor. Ni a mí tampoco, porque como soy el hermano. Lule me empacho. Mamá, yo la voy a empacho, defender, Laura, dije Juan. Con esto yo, de Lule me empacho yo. Los viejitos. Vaya, Juan, yo sí quería matar a Iguana. ¿Cuál Iguana? Porque usted es mío, ya bastante ya no es nada. No, yo soy Juan, Juan Querendón. Y yo también quiero que no, hombre. ¡Ey! ¡Venga!
mire, Carmen. ¡Ey! ¡Me va a pegar! ¿Quién le está pegando? No, hombre, Carmelo, agárrenlo suave, Carmelo. ¿Para qué lo quería? Y que yo le quería decir algo, pero... Escucha. ¡Ey! ¡Vengan, pe! ¡Venga! ¡Que este bol me va a marcar! No, hombre, que yo... ¡Ay, Carmelo! No, hombre, no se preocupe. Yo, ¡ay, bromeando andaba! Es que lo que pasa es que yo no quiero decirle de eso. No, hombre, allá. Ahí está, hombre. No, hombre, ahí. ¡Ey! No, hombre, Carmelo. Carmelo, no, hombre, pucha acá. No, me voy golpeando.